with Guyana as a very willing partner and a democracy in the region, very important partner. And we see that what the Maduro regime and Venezuela are doing and the activities that are taking against this democracy. El régimen de Nicolás Maduro no ha podido hacer que la oposición siga apoyando a María Corina Machado, al igual que la comunidad internacional. Es por eso que ahora él trata de confundirlos. El canciller venezolano ha dicho que el comando de sur de Estados Unidos está amenazando la paz y la estabilidad de la región. Eso ha sido una declaración de hace muy poco, criticando pues en el día de hoy unas declaraciones de la jefa del comando sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, en donde a ella decía que hay que tener mucho cuidado y hay que vigilar lo más pronto posible al régimen de Nicolás Maduro por sus movimientos militares hacia Guyana. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro está acorralado y la única forma en donde él podría ganar tiempo para suspender las elecciones sería provocando una guerra con Guyana por el Esequibo. Así que por eso que ahora dijo el canciller, aquí vemos como la líder del Comando Sur de Estados Unidos se autoproclama jefa política de la derecha venezolana y comandante de los apellidos que le sirven. Recordemos que quieren tratar de hacer una lucha de clase en Venezuela, igual que se trató de hacer con Manuel Antonio Noriega en Panamá, y hablan entonces de los apellidos, los apellidos que sirven. Entonces, que estos están apoyando a la ExxonMobil en contra de Venezuela y amenazando la paz y la estabilidad de la región. Así lo dijo el canciller del país caribeño venezolano, Iván Gil. No solamente fue él, también Padrino López dijo que no van a permitir esto y que ellos van a estar preparados para defender. Hemos escuchado esto muchas veces. Se hizo un referéndum, se hicieron ciertas leyes, ciertos mapas. Estas leyes no pasaron a la Asamblea Nacional, no se convirtieron en ley realmente. Se gastó mucho dinero y ahora, como si no fuera algo humillante aún, los vuelos de Argentina, luego de que Venezuela le cerrara el espacio aéreo a cualquier vuelo argentino, pasan de diferentes destinos de origen y pasan por encima de la Guyana, encima del Esequibo. Perfectamente pasan allí en la franja del Esequibo, que dice el régimen de Nicolás Maduro que es de ellos. Se gastaron millones de dólares para hacer un referéndum en donde decían que la voluntad del pueblo decía que esa es la Guyana Esequiba, una nueva provincia, y que ellos iban a ir para allá. Por supuesto que eso provocó todas las cosas que hemos visto, ¿no? Comando Sur, Reino Unido, Guyana pidiendo ayuda militar, etcétera. Ellos haciendo un despliegue que al final fue por gusto. Pero todo esto tiene que ver con la controversia territorial por el territorio del Esequibo. ¿Y qué sucede, señores? El 7 u 8 de abril es el día, es la sesión de la Corte Internacional de Justicia. Que no nos confundamos con la Corte Penal Internacional. No, ese día, por ejemplo, va a ser el 8 de abril. O sea, falta menos de un mes. Y esa es una cita jurídica que ahora mismo no se sabe qué va a hacer el régimen de Nicolás Maduro. No se sabe qué va a hacer allí desde Caracas, porque la Corte Internacional de Justicia tiene esa fecha resaltada en su calendario en el marco de su examen de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana. Ese día tienen que llevar todas las pruebas. De no hacerlo y de faltar Venezuela, porque ellos dicen que hay que estar con el acuerdo de Ginebra y no esto, que ellos no reconocen a la Corte Internacional de Justicia en lo que tiene que ver con el Esequibo. Entonces, ellos, porque quieren todavía ir con lo que se había hecho hace mucho tiempo atrás también, que era supuestamente una negociación amistosa, supuestamente, entre Venezuela y Guyana, para que entre ambos países
pudieran decir, okay, mira, yo te doy un pedacito acá y tú me dejas este pedacito acá, etcétera. Ellos están buscando eso y lo están mendigando, pero el error es que no van a ir probablemente y van a perder esa oportunidad. De que si el Esequibo es de Venezuela, por todo lo que hemos visto y todas las evidencias, así es. Pero la decisión de este estatus no corresponde a ninguna otra jurisdicción, sino por ahora es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, como Nicolás Maduro en realidad ni le importa eso y se quiere hacer el soberano, ¿verdad? Lo que él está tratando de hacer es de provocar un combate. ¿Por qué? Porque mucha gente, si Nicolás Maduro va de verdad e invade el Esequibo para tenerlo, así como hizo Rusia con algunas tierras ucranianas de manera ilícita, entonces habría gente, aunque lo crean o no, que sí aplaudirían a Nicolás Maduro y le darían un poco de algún tipo de popularidad por eso. Pero según lo que se ha visto es que como no hay confianza en el régimen de Nicolás Maduro, eso podría ser una apuesta muy arriesgada para el régimen. Porque muchos podrían ni siquiera no importarle y al contrario, algunos quizás hasta esperarían que venga el Comando Sur a defender a Guyana y que esto dé un tipo de oportunidad para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, que no quiere hacer elecciones este año, que quiere mantenerse en el poder y necesita cancelarlo. Eso era algo que se estaba hablando desde hace varios años. El año pasado con el referéndum se supo, pero lo que no sabía Nicolás Maduro y el régimen era que nadie iba a salir a apoyarlos. Ese referéndum, nosotros hicimos un reportaje en donde todo estaba vacío, nadie salió, tuvieron que cambiar las cifras, luego la multiplicaron por 5 y los que son venezolanos y venezolanos en el extranjero saben muy bien la patraña que estaba tratando de cometer el régimen de Nicolás Maduro y al final no se sabía ni si habían o no votaciones o qué fue lo que sucedió o quiénes fueron. Pero que resulta que nadie quiso ir. Bueno, la funcionaria estadounidense del Comando Sur asevera que tenemos un plan muy sólido con Guyana y que siguen ese plan. Está siendo coordinado con el gobierno de los Estados Unidos y consiste en que hayan cualquier tipo de visitas militares del comando y también ejercicios militares, y parece que se podrían estar realizando. Hace dos meses atrás, la Fuerza Armada Bolivariana acusó a la petrolera estadounidense de financiar los planes de intento también de un tipo de supuestamente como algo que tenían en contra de Nicolás Maduro, pero con el fin de apropiarse del territorio de Esequibo. Ya hemos visto 40 razones irrisorias de parte del régimen o de la fiscalía de Maduro echándole la culpa a todo el mundo de cualquier cosa. Eso se llama desesperación y mucho temor. También recordemos que hubo una cantidad de aviones que salieron cuando vino el buque, el US Trent, el buque de Reino Unido. Y por supuesto que ahora el gobierno de Guyana está esperando a que venga el máximo tribunal de la Corte Internacional para entonces empezar las perforaciones de una vez por todas. Ahí es donde se cree que si Nicolás Maduro, por ejemplo, el 8 de abril no van o ese día fallan a favor de Guyana, como ellos mismos lo están pensando y esperando, entonces van a querer declararle la guerra. Esto sería algunos una injerencia externa en la disputa entre Venezuela y Guyana, pero las leyes son claras. Así que se supo pues que ya habían hablado pues aquella vez en San Vicente y Granadinas que Venezuela y Guyana no se iban a amenazar, pero siguen amenazándose. Y por supuesto que es que algunos quieren ir con el acuerdo de Ginebra. Eso es falso, eso es lo que ha dicho por ejemplo la gente del régimen de Nicolás Maduro. Pero aquí están hablando de que en 2018 se introdujo una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y allí es donde se va a validar legalmente un laudo arbitral que le daría
todo el control absoluto ya entonces a Guyana, y Guyana está apoyado por los Estados Unidos. Así que, ¿creen ustedes que Nicolás Maduro va a aprovechar mover esos cimientos para simplemente anular unas elecciones y que él pueda retrasar un poco las negociaciones, las órdenes de captura de la Haya posiblemente, o que no se le junte, como decimos nosotros, todo el ganado a la vez? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal